Bien, pues vamos con el palo de seguirillas, que a mí es un palo que me apasiona. Quizás a lo mejor estos palos como la soleá, la seguirilla, que son palos así más sentidos, me gustan mucho. Entonces, soy muy sentida, soy muy sentida. Que se lo digan a mis hijos. Bien, bien, bien. Un poco dramática también. Y nada, si quieres unirte a mi canal, si quieres apoyar mi trabajo y además recibir cursos y clases especiales, puedes darle al botón de unirme y unirte a mi canal, así apoyarás mi trabajo y también puedes darle a gracias, ¿no? A gracias para apoyar y que yo siga grabando bueno, todos estos vídeos. Si además quieres seguir aprendiendo a bailar flamenco conmigo de una manera más ordenada, puedes apuntarte a mis clases de Flamenco Academia, a mi Academia de Flamenco, que está estructurado en 7 niveles y bueno, con tutorías presenciales online, tutorías en directo para corregir y para que puedas seguir aprendiendo. Y si además quieres ser maestro de baile flamenco, pues el curso de formación para maestros, para que tú puedas aprender a cómo enseñar y organices tus propias clases de baile flamenco. Y nada, vamos a ver ese palo de seguirillas que a mí me encanta, que sería, se parece un poco al de la bulería al final. Es un, dos, tres, un, dos, que sería el 7, 8, 9, 10, ¿vale? 11 y 12, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, esos compases en amalgama, 1, 2, 3, cada palo del flamenco con su estilo, con su musicalidad, con su tonalidad. Y bueno, vamos a aprender un zapateado de seguirillas, ¿vale? Que marca muy bien el compás de seguirillas. Y marcaríamos 1, 2, 3, ta, 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 ta. 1, 2, 3, ta, 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 ta. Bien, pues marcaríamos 1, 2, 3 y pa, 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 y pa, pa. Con el otro, dos, tres y pa, 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 y pa, pa, pa. Ese tacón que solo sube el tacón, solo pa, 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 pa. Nada de levantar para el pie entero para levantar ese tacón. Así que tenemos que practicar ese tacón, tacón. Lo estoy haciendo en tercera posición, con lo cual voy a tener los pies un pelín rotados. Marcamos aquí. 1, 2, 3 y 2, 1 y 2, 1. Cambiamos de pie. 1, 2, 3 y 2, 1 y 2, 1. 1, 2, 3 y pa, 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 y pa, pa, pa. 1, 2, 3 y pa, 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 y pa, pa. Más rápido, ¿no? 1, 2, 3 y pa, pa, pa. 1, 2, 3 y pa, 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 y pa, pa, pa. 1, 2, 3 y pa, 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 y pa, pa, pa. 1, 2, 3 y pa, 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 y pa, pa. Podemos hacerlo seguido, ¿no? Ese. Bien, marcamos. 1 y cambiando de lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1. 1, 2, 3. Lo podemos hacer seguido, ese seguido y pa 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 y pa 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 y pa 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 y pa pa pa.
le metemos los bracitos, esas manos, y vamos a ir un poquito con los pies a la diagonal. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hacemos solo este, para cambiar la cabeza. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y papá. Eso es, muy bien. Podemos hacer 1, 2, 3 y tapico gol y tapico gol. Lo mismo con y tapico gol. Y tapico gol. Y tapico gol. Y tapico gol. Lo mismo con el otro pie, y tapico. Y tapico gol. Y tapico gol. Y tapico gol. Y tapico gol. Así que marcamos. Y 1, 2, 3 y tapico gol y tapico gol. 1, 2, 3 y tapico gol y tapico gol. 1, 2, 3 y tapico gol. 1, 2, 3. Aunque a mí el juego de pies que realmente me gusta es 1, 2, 3. Ese, ¿vale? De atrás adelante y además girando un poquito la cadera. Luego a derecha y a izquierda. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, pues ahí tenéis dos zapateaditos para meterlos en un compás de seguirilla, que me encanta la seguirilla. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al like, dale al like. Venga, hasta luego, gracias. Si te gustan mis vídeos y quieres aprender a bailar flamenco de verdad, apúntate a mi Academia de Flamenco Online. Esta Academia de Flamenco Online está estructurada en 7 niveles donde aprenderás todos los palos del flamenco desde cero. Son lecciones y clases online que podrás repetir y hacer en tu tiempo, repetir tantas veces como quieras. Y además cuenta con tutorías en directo donde podrás plantearme tus dudas y yo podré hacer todas las correcciones oportunas. Puedes unirte también a mi grupo de Flamenco Academia, un grupo donde compartimos experiencias, bailes. Somos como una gran familia del flamenco y bueno, pues si tienes un interés mayor puedes realizar una prueba al finalizar cada nivel y obtendrás una certificación del paso de ese nivel. Bien, pues si estás interesado, creo que es interesantísimo, puedes obtener más información en el enlace que aparece aquí abajo, pulsando el enlace, y bueno, yo estoy a tu disposición para lo que necesites. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias.